Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Vodafone Academy de Clash Royale. Hoy tengo unos invitados, Matt. Hi guys. Matías Banata y Surgical Goblin, todos los conocéis. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Vodafone Academy de Clash Royale. Hoy tengo unos invitados. Vale. Algún día lo haré sin de que probar. Voy a poner. Where is the camera? There, on your right. Okay. I was. You can go back a little bit. Yeah. Ok, chicos, podéis preguntar podéis preguntar lo que queráis a los chicos, ¿vale? Vamos a jugar. Si puedo poner el iPad. Un segundo. No, esto no. No. Vale. Espera un segundo que no me detecta la capturadora. Mira el chat. No sé por qué no me deja la opción de poner gato. Vale. Ahora sí, debería aparecer. Vale, ya está. Tenemos un mazo de mortero. Pues como decíamos, a jugar con ellos. Un gran desafío. ¿Con qué mazo queréis jugar? ¿Qué deck do you use? Mm-hmm. I think that this mortar is good. ¿Mortero globo? Yes, try it. Yes, sir. Ok, pues vamos con mortero globo. Recordad que mañana hay cambio de balance, así que hasta mañana todo lo que sea jugar, uh-huh. I'm going to play the first, será inútil porque va a cambiar todo. O sea, van a cambiar algunas cartas, como son el doble príncipe, van a cambiar el ariete y van a cambiar los esbirros. Si queréis hacer cualquier pregunta a los chicos, simplemente escribidla en el chat y yo se la traduciré, o si queréis ponerla en inglés. Also two new cards, of course. What do you think about the new cards? Pregunta también Frank, ¿qué pensáis sobre las nuevas cartas? Yo no creo que vayan a ser muy muy buenas. Do you think it's going to be so nice, the new cards? Not super good, but they actually just announced like the buff, like pre-update buff. So maybe they will be good. Dice Frank que no solo, pero te he quitado el. Vale, sí. No solo creo que puede estar fuerte, sino que encima ya han lanzado un buff antes de que llegue las cartas al juego, así que desde luego van a salir con una versión mejorada. Ni siquiera han salido al juego y ya les han aumentado el daño, la vida, le han aumentado todo. Vale, poquito a poco no estoy recibiendo daño, así que en ese sentido guay. Should go, ¿es Golem Balloon? I think he has me right now. Guay. I guess it's Giant Three Musketeers. Vale, me voy a jugar, voy con Globo. Vale, la horda que muere. Otro de los cambios que va a sufrir el juego es la horda de esbirros, ¿vale? Va a aumentar el tiempo el tiempo en el que tardan en caer. Así que va a ser un poquito más fácil de conterar. Por ejemplo, ahora todo el daño que le han hecho al globo con la nueva actualización sería bastante menos daño. ¿Do you think I can cycle to Fireball? No. Mm-hmm, yes. I don't think that Minion Lord will be that bad. No, I saw like. I saw it's like the same, so I don't. It's almost the same. Yes. It looks like they didn't nerf it. Yes. It's like that you are lagging. Yes. Wow. You can defend. No, I can stop two giants. You can, yes. You can. Vale, solo tengo que defender esta torre y lo tendré hecho, ¿vale? Madre mía, qué defensa. Matías, a lot of disadvantage. Watch out. Just fireball that. What? You missed. You miss. No. Oppi! Don't play it. Excuse me. OP. Madre mía, qué defensa. Y encima, mira que le estamos haciendo las tres coronas por el otro lado. Chavales, estoy OP. Muy bueno, muy bueno. Bueno, primera victoria que nos llevamos contra Ryan de Illuminate. Tiene Gold Shield. Uh-huh. A ver, vamos a ver el perfil del logo este. 15 victorias. 150. 150.000 cartas de desafío tenía Niman en el. Carlito, el juego se ve lagueado, dice. A ver. Mets turn. Sí, ha lagueado el juego. Bueno, vamos a. Vamos a actualizar esto. Desactivar. Activar, no sé por qué se ve lagueado la capturadora, está todo bien, los cables. ¿They couldn't see it? It's lagging. Ah. Vale, debería ir bien ahora.
Nubi, you're done. Bueno, aquí tenemos la estrella italiana, Mattia Panatta. Let's see what he has. Okay, he has a princess. I think that he has a long bait. Voy a poner un tweet de que estamos en directo con Mati Surgical. Infierno, leñador. Y ojito, porque ese mortero de mate está ya pegando a la torre. Y esa descarga que sobra un poquito. I don't know why. Y surgical. Okay. I mean, I don't know what deck he has. De ese random. Acaba hasta el infierno, así que sale con el globo, le pone una princesa, esbirritos para acabar con la princesa y con esos esbirros defensivos. Y ese globo que no va a llegar a ningún sitio. Twitch.tv. Quiero que me preguntéis lo que queráis para los chicos, ¿vale? Y Sports Vodafone. You like this deck? Yes, I don't think it's bad. I think it's good. Maybe not OP, but a good deck. Vale, tenemos que jugar la... We need to play Energy Fruit. What? We need to play Energy Fruit. What is that? What is? What is Energy Fruit? Cup. No. Ah. Where is Bertie? Bertie. And who else? me and Destru. Ah, OP. Ah, Destru the... Destru, I don't know who is the first. Tenemos que jugar ahora la Energy Free. No sé si otros martes habéis estado aquí en el directo. Ahora habéis visto cómo jugamos contra Existe. Nos toca hoy. Destru will come here? No. Ah, okay. From the beach. No, Hawk hasn't been upgraded. Do you want to explain him? What did he say? Hawk has been upgraded? Ah, does he mean that... I think he's talking about the new card, right? Yeah, yeah. Well, since it's 5 elixir, it will be pretty hard to... For example, I have an Ice Golem tanking, which is 7 elixir. I think it's quite expensive. For example, Hawk Rider is just 4 elixir. So I think it's not the best card they released, but I mean, it can be used. It depends. I mean, I didn't try it yet, so I can't really say. But I think it's a really interesting card. I like that it's kind of a new win condition because they haven't... Added a new win condition, I think, since Graveyard. Really long time. Dice Frank que no ha probado la carta, que no sabe cómo va a estar realmente, que la ve un poco cara, por ejemplo, para ir tanqueada por un golem de hielo, pero que es una nueva win condition, no sé, no acuerdo cómo tradujimos en español, condición ganadora, y es una nueva carta, no añadían una desde el cementerio, así que puede ser bastante, bastante útil. Habrá que verla en acción. Yes, maybe with Musketeers, we talk yeah, it could be interesting. Also, if you know that he doesn't have any elixir, maybe they can deal a lot of damage. Yes, but still, for 5 elixir, you can also split if they are fast. Yeah, it will be interesting tomorrow. Mm-hmm. So, let's see. Vale, pues vamos. Vamos a jugar ahora la. Energy Fruit, ¿vale? Empieza Guti contra Raúl, y después de Guti contra Raúl jugaré yo. Esa bola de nieve es como la descarga, estará en el meta. Dark Angel dice Giants Gaming House. Dice Dark Angel en el chat. Ok, you can play while Frank... Okay. Vale, va Frank mientras, porque va... Está jugando ahora mismo Guti, ¿vale? Así que juegue Frank mientras tanto, y ahora... Cuando nos toque jugar a nosotros nos avisarán. La Energy te la tienes que sacar, dice Dragon, y venga, tengo que ganar la Energy. No sé qué mazo voy a jugar. Tengo que verlo. Voy a quitar el WhatsApp que me está dando por saco. Me da mucho. Do you know what deck you will play? Madre mía.
I think it's excellent. Yes. Majester? Yes. I think those wins maybe also a random deck can be. No sé por qué. No, no XX, go XX, go. Be ready. No puedo ver la pantalla completa, a ver. Ah, vale, aquí. Vale, pues ballesta contra mortero, ahí va esa bola de fuego para acabar con... Difficult because he has Tornado, Mega Minion, Rogue God, Ice Wizard. Yes. But I think I can stop his expo pretty well too. Mm. I'll try to keep the balloon for his expo. And then maybe chip away with the mortar. Mm. Yes, because reach the tower with the balloon, it's pretty hard. It's easier. I think it's impossible. Well, not impossible, but... If you have a good elixir advantage. Yeah. With a fireball predict, maybe. Mm. Vale, what building does he have apart from X-Bow? Nothing. Rocket? Tornado Rocket. Mm-hmm. Vale, es mazo de ballesta con verdugo con tornado cohete, el mazo que juega Carnaje en ladder. Ahí está ese tornado. No, ese tornado, tengo que mirarlo aquí. Y ese globo que llega por lo menos la bomba a la torre y va a hacer un poquito de daño junto con los esbirros mortero ofensivo por parte de Surgical. Es un poquito más barato el mazo de mortero, pero no está tanqueando ahí. Esa pilla que ha sobrevivido va a ser la encargada de eliminar al mega esbirro. Mago de hielo que también muere y se viene de nuevo con un golem. Tiene tornado ahora, tiene tornado, ahí cae ese tornado. Y aprovecha su Surgical para poner otra vez un mortero. Esta vez sí está tanqueado. El daño de la bomba del globo que que casi acaba con el mega esbirro. Y ese mago de hielo que va a morir en breve. Ay, se queda un pelín. Pillos para tanquear, perfecto. Maybe rocket. No. No, no tiene elixir. No tiene elixir para un cohete. Tira un tornado. El mortero que está pegando a la torre. Y el globo que va a pegar. Sí. ¿No tornero en Psycho? Pero no, me vino Telixir. Well played, Frank. Thank you. Y tercera partida que nos llevamos con el mazo de mortero. We need to chain. Each three victories, we need to chain the deck. Ok. So. Algunos consejos para mejorar y qué estilo de entrenamiento puedo realizar sin gemas. Some advices to improve and what kind of training can he do without gems. Without gems, you can always try to practice with friends. It depends, maybe you don't have really good friends, but I think there are so many players that you can maybe, I don't know, on Twitter, or maybe in some kind of stream, for example here, maybe someone in the chat is there, like always, or also like searching for a practice partner. Mm. And also I really like to, well personally, when I started to become more competitive, I watched a lot of tournaments, live events, like copy those decks, practice them with friends, like maybe on ladder, I don't know, maybe tournaments, in-game tournaments. Brackets, like tournament brackets, you don't have to pay gems for it, but it's a really good practice. Vale, pues dice que no solo necesitas gemas para hacer desafíos, puedes buscar gente, tanto amigos conocidos, en este mismo chat, gente que quiera practicar con otros, podéis hablar entre vosotros y podéis quedar para entrenar un mismo clan, entrar al clan Vodafone Academy, ¿vale? Yo en cuanto termine el partido este que estamos jugando ahora, voy a entrar al clan de nuevo y les pediré a ellos que entren. Y también podéis por Twitter buscar, simplemente poner, busco a alguien para entrenar, busco equipo para entrenar. Hay un montón de equipos en Twitter que buscan jugadores y que están buscando simplemente gente para entrenar en el clan. Podéis practicar con ellos. I shouldn't put the match in the stream, because oh, okay. I have no permissions to do it. Oh, okay. In particular, in Spain there are a lot of teams, not like in other countries. I think that is the most competitive country. Yeah, la comunidad española es una de las mayores comunidades de Clash Royale, en la que hay un montón de equipos que compiten no solo en ligas grandes, sino también en ligas más pequeñas, en las que podéis tener oportunidades de ir ascendiendo. Ninguno ha empezado jugando Superliga, todos han empezado desde ligas más bajas, desde ligas chispitas, Copa Cohete, hasta que han llegado a donde están ahora mismo. Rosegas pregunta, por ahí, ¿qué opinan de los turnos de las cartas? Sobre todo ahora que han anunciado que la bola de nieve era 127 años, no 110, y que los ceros tendrán 695. Pinta muy interesante todo el update en sí. She's talking about the new buff to the new cards. Mm-hmm. What do you think if they are... It's a good improve or just... Well, because I didn't practice with them yet, I can't really tell because I can't talk like from my own experience. But like I think the buff was good because when I saw like gameplay of, for example, the piglets, 5 elixir, I thought like they're quite weak.
but maybe now because of the buff they can be viable and maybe they can be good. Hombre, ahora con la actualización dice que él no las ha probado, que no puede hablar por su propia experiencia, solo puede hablar de lo que ha visto en gameplays, y que por lo que ha visto en gameplays puede decir que está muy fuerte, que son un poquito caros para los 5 que valen, pero que ahora que con la actualización le han subido la vida y ya una bola de fuego solo no las va a matar, puede estar interesante. Ojito aquí a Buti, que se va con el P.E.K.K.A. por la izquierda. Madre. No pongo la partida porque no tengo derecho, pero Superliga ellos tienen su propio stream y no me parece justo. La Liga Free no la tomé muy en serio, ¿no? Pues la verdad, Neptuno, no es que no la tomemos en serio. No tenemos equipo para jugar con el Academy. Nuestros jugadores no pueden jugarla y la estamos jugando el staff. No es que no la tomo en serio, obviamente yo juego para ganar, pero sí es verdad que jugadores de Existence, como puede ser Raúl o el Papu, pues son mejores que nosotros, eso hay que admitirlo. Vamos a ver cómo termina la partida, que no quiero poner entera. Y tres coronas para Raúl. Bueno, no ha estado mal el de este booty. Y me toca jugar a mí, ¿vale? No sé con qué mazo voy a empezar. Tengo que elegirlo. For example, voy a quitar un momentito. What do you think about the new emotes? About the what? The new emotes. Ah, emotes. I think they're really funny. I will definitely buy the goblin emotes and then maybe BM some opponents. You will use this? Vale, chicos, voy a usar un mazo que ha estado practicando más y que está bastante, bastante bien, ¿vale? No lo voy a enseñar aquí, pero voy a jugar con él. El problema, the problem is if I win, I need to hold two cards. Well, let's think it later, if I win. Ok, es un mazo que no he practicado mucho, ¿vale? Pero que es un mazo para sorprender y que depende de lo que me juegue aquí. Por ejemplo, ellos han jugado Gigante Doble Príncipe ahora mismo y Sabueso. No sé qué me puede jugar ahora, no sé contra quién juego. El primer set es Guti contra Raúl y el segundo es Caritos contra Abarca. Vale, pues cuando pida Abarca para jugar, no sé qué es lo que juega Abarca. Yo voy a empezar con eso, es un mazo que os va a sorprender, os lo aseguro, que os va a gustar por lo menos. Y que... Dev Guti, tápatelo, pero si no se ha visto, ¿no, el mazo? Pide Giants, vale, pues... Cuando me diga el... Ya... What does speed mean? Request. No, you will not. Why you don't request? Because I think that you lost the first set. Okay. I don't know. Bueno, ahí pedimos batalla, ya tengo mi mazo preparado. Vamos, Carlitos, dice Dragoni. Venga, Dragoni, está la mía. Tengo que ganar. Ya me he quedado a punto dos veces, ya me toca ganar. Me lo merezco, el karma me lo debe. Okay, you need to coach me, okay? Yes, sure. Okay. I mean, this deck is crazy, but let's see. Que if not for the second match, I can't play a solid deck. It will be surprising. Yes. Let's see. Bueno, pues ya veis las cartitas que tengo por aquí. Should I start? No. Play it. Just ice golem in the back. First see his cards and after you can decide what to do. Giant. You can split your mouse keys. Yes. Mm-hmm. And then depends on what he drops. Maybe main or minion if needed. Minion or the thing. If needed. Let's see. For example, if he drops the Dark Prince. Yes. Minion Order now on the Mega Minion, just. Here? Yes, it's good also here. Okay, but different. He's low on Elixir. ¿Se ojo? No. Vale, más o menos hemos recibido el mismo daño. He has Giant Double Prince, or maybe Giant Hunter with Giant Double Prince. But he can has also Giant Hunter, the Dark Prince. Hey, what happened? Sparky? Sparky in the back, Sparky. In the left side. No, in the left. Sorry. It's fine. Because he has to defend before. Yeah. So now I guess you can try to make a push. But I don't know if he has Electro Wizard or Hunter. I think Electro Wizard. Go with Hawk Rider now. Because then he needs to drop for your Hawk Rider. No, he has. Okay, he has Hunter, right? Yes. No, he used to look on the giant. No, wait. Fire técnico. Now I call him and after Minion Ord, you have to defend this giant. Go Minion. You will maybe poison, but... Vale. Yeah. Esa pandilla ha sido muy mala, tenía que haber tirado la pandilla en el gigante, ya que no tenía absolutamente nada para... It's because he used to look, you could just Goblin Gang his giant. Really bad spirit. Vale, el espíritu ahí es regular nada más. No, es parking donde... Yes. Just wait. Also, you dealt more damage to the left side. Wait then. Remember you have freeze. Vale, tengo hielo, ¿vale? Que eso él no lo sabe. Yes, in the double elixir you can deal so much with the freeze. He doesn't know, but he has look, remember. Mosk is here? Yes. Yes. Two on the right? Yes. Yes.
Vale, estoy haciendo todas las preguntas en inglés, ¿vale? Para que me entiendan ellos, que es lo que me interesa. And then Hog Rider, but a bit earlier, so he already drops the counter. But let's jump Dog Rider, I think it's better. Okay. No, he has lock. Ah, he used it, okay. I didn't see it. I think that you can support Ring Rider, right? Also, I mean, freeze ready? Ready? Go freeze. ¡Yujito! No, useless this freeze. No, it's good. No se esperaba el hielo. Was good. Bueno, vamos para que tire su gigante porque. Sparky. Zap. No. Arthur Musky, yeah. You will. Go. No. Now. Send your home. It's Golem and Goblin Gang fast. No. Go for Silicon. You can mini ward on offense. Freeze both towers. Or the Hunter. Yes. It's GG. Otherwise, let's go. Vamos. Well played. Bueno, primera victoria que nos llevamos en esta Energy Fruit. Recordad que ahora tengo que mantener dos cartas, ¿vale? Last freeze. Así que vamos a quitar esto, el gato update. Vale, ahí. Voy a quitar esto para hacer mi mazo. I need to keep two cards. Mm-hmm. Maybe... Ice Golem and Dog or... Shut up. They are listening. Maybe they are... The opponents, wait. I will do it for you. Let's wait. Bueno, voy a decir lo que voy a jugar. Vamos a hacer un pequeño cambio en el mazo. Tenemos que mantener dos cartas, ¿vale? You will not expect this. Vale. One second. One more card. Ah, yes. I can keep... Yes, these are the same. Okay. Vale, pues ya tenemos mi mazo preparado. Tengo que mantener dos cartas, lanza cuando quieras. Voy a poner la partida, ahí está. Bueno, ha lanzado. No, he aceptado la partida. Bueno, tenía que haber sido al revés, pero bueno. What happened? I should request not him. Maybe for the overlay. Debería haber pedido yo, ya que. Vale, estoy jugando un Zapbait. No sé, y él juega un Lavaluna, I think. It's really good for you. He should have no lock, right? No. Vale. It's really good for you. Just don't overspend. Should I go Baron? Yes, left side. You can Princess at the bridge. And then Inferno Tower main ward ready for defense. Vale. Maybe you will guards or minions. So one tile closer to the tower. One more to the right. To the right? Okay. Here? Yes. If he puts Balloon, main ward right away. Okay, go. On top of it. On top. Yes, good. Okay. That's fireball. No, yes, not. But no elixir. He put 7 elixir lava and 5 elixir balloon. Okay. You can miner. And after, I think that you can also put the barrel left side, yes. To keep the pressure, he has nothing now. Vale, nothing. Le llevo un poquito de counter, no tiene absolutamente nada. Yes, tiene que tirar la fireball y mira ese daño que vamos a hacer en la torre derecha. Ojito porque nos podemos llevar la victoria en the in what side? Wait. Doesn't matter. No, I hope not. Okay. Ojito porque nos podemos llevar la victoria en esta... OP deck pick. Such a hard count. El mind game de Surgical me ha servido bastante. Don't split. Put in because he expects you to pick like kill the Hog Rider. And our balloon is... Thanks for me. What? Maybe because I say it. Vale, no tiene fireball ahora para mi horda. He has no fireball right now. Yes. Now... Here? Yes. It's fine. Yes, it's good. Mi princesa sigue haciendo daño. Take the tower. You can hoard now, right away. On top of no, don't. You risk if you put in this way, maybe. Yes. Well, it has no fireball. I can also fireball if I want, but... You can go with barrel. I think it would you are taking tower. So much damage. Be quiet. It's fine. Yes, it's fine. Just defensive princess. Now just defend. Yes. Vale, tenemos dos torres tiradas. 44 segundos. Okay, he will balloon. Good. Let him use the zap or lock. Vale, eso voy a defenderme. Ups, el lock no ha sido muy bueno. It's fine. Protegemos a mi princesa. No, main ward. Watch out for the fireball. No, va a tirar fireball. Va a tirar fireball. He's going to put fireball, I don't care. Vale, no he tirado la... Main ward. La horda de esbirros porque tenía... No necesitaba defender la torre, ¿vale? Sabía que él me iba a tirar la... Madre mía. ¡Vamos! 2-0.
sabía que me iba a tirar la bola de fuego, ¿vale? Porque era lo lógico que me tirara la bola, así que he esperado, no necesitaba defender esa torre, me da igual perderla, y en cuanto gasta la bola ya no tiene nada para parar mi horda, y me lo llevo. Bueno, chicos, pues volvemos al clan de... Volvemos al clan de Vodafone Academy. P3PV, ¿estás por ahí? Por si estamos en el mismo clan, me puedes aceptar para no tener que crear uno nuevo. Clash Royale just tweeted that the update is coming tomorrow. A ver, ¿cuál es? Do you know the P3PV, ¿estás por ahí? No. Para aceptarme en el clan. Voy a pedir a ver si estuviera él por ahí. Ah, gracias. Bueno, tenemos ahora aquí a P3PV. Can you join the clan too? With your account? Mm-hmm. Me too. Also too. Okay. P3PV, haciéndome porfi. No, change to. Oh, you need to. Okay. Vamos a hacer una cosita. No. Vale, pues si queréis pedir al clan, can you, no. Vale, si queréis pedir al clan para entrar, si queréis jugar con Matt y con Frank, yo mientras voy a seguir haciendo desafíos. Vamos a probar otros mazos. Está muy OP el mazo de la triple mosquetera. Lo voy a poner ahora para que lo copiéis si queréis. Porque está bastante, bastante bien, ¿vale? Vale, ya estamos aquí de nuevo. Vale, el mazo de triple mosquetera es el siguiente. Chispitas, triple mosquetera, montapuercos, pandilla, horda de esbirros, golem de hielo, zap, hielo y la triple mosquetera. Es bastante divertido. Y bastante fácil de jugar. También este mazo que veis aquí es un counter brutal de Avalon, ¿vale? ¿Cómo se prepara un BO3? Muchas veces le hemos hablado de esto. El rival podía esperar que fuera a montapuerco, ya que tenía que repetir dos cartas. Y lo más lógico aquí es repetir gol en montapuerco, por ejemplo. Entonces hemos ido a un zap bait. Hemos repetido el Horda de Esbirros y... Goblin Gang. Y el Goblin Gang. Y nos lo hemos llevado. Vale. Destru le tocaría jugar ahora. A ver... ¿qué hace? Y si queréis pedir alguna partida, yo mientras voy a poner otra vez el mazo de las mosqueteras, que me ha gustado. ¿Dónde está? Aquí. Mosqueteras. Y vamos a probarlo contra otros decks diferentes. Por cierto, para los que seáis de Madrid, el viernes vamos a estar haciendo stream desde la... desde la Gamergy, ¿vale? Voy a estar jugando contra vosotros en directo, contra los que vayáis ahí al stream, y... vais a estar coacheados por los chicos que tengo aquí detrás, ¿vale? Van a estar ellos ayudándoos a jugar las partidas, ¿vale? Minions, hordas, birros. Chispitas. Sparky, chispitas. Hielo, golem de hielo. Me falta una carta. What's that card? Zap, a minion horde. Vale, me falta el zap. A minion horde, yes. Vale, chicos, Vodafone Academy, tenéis el clan, ¿vale? Si queréis jugar alguno, pero Dragonic, no seas ansioso, deja jugar a los chicos. Si queréis jugar alguno contra Frank o contra Matt, simplemente pedid en el clan. Y os aceptarán. Yo mientras le voy a dar otra partida aquí. Saludos desde México, dice, soy Nick Vierne. Nicky from Foncats. Nicky from Ah, you're playing into it. Start with Hog is crazy, no? Yes. What should I put? Wait. Maybe minor control. Vale, but maybe Xbox. No, maybe 2.9 with Valkyrie Electro Wizard. Yes. Ah, puede ser que el rival lleve Sparky? Yes, in the red side. Yes, he has the 2. Mm-hmm. Yes, Electro Wizard, so watch out. Vale, puede tener mago eléctrico con montapuerco. Ah, no, miner. Yes, 2.9. Skelly's Ice Spirit. Should I put this? 3 musky at the bridge, but 2 to the left side, 1 to the left. 1 to the right, I mean. Yes, perfect. Because they killed the electro wizard. It's fine. They'll drop Skelly's. No. Abs. It's fine. You can main ward here. I could keep the sub and go freeze here. Go freeze here. In the double elixir you can freeze, yeah. Now we just keep freeze for a surprise, I think. Yes. Vale, pues me voy a guardar el hielo para sorprender, vamos a seguir
Spliteando. No tiene ninguna forma de parar bien al chispita cuando, si lo pongo desde atrás. Y acaba de gastar veneno, así que vamos a poner chispitas aquí. You use the poison, so you can... If he puts the left wizard, I can put the... You can also push for me the other... Ogre and Mirror Nord. Yes, and the Mirror Nord. Ready for the zap? Wow. Y mirad el daño que nos vamos a llevar a la torre de la derecha. Y ojito porque todavía chispitas, sigue vivo. Split two muskies. Yes. No tenía zap para ese... Skelly que me ha fastidiado la vida. Tiene veneno ahora en la derecha. Y should I go... Yes, okay. He has to defend, so it's okay. This? No, yes. the right is... Hawk? Yes. Just make sure to take the tower because you don't have a big spell. Yes, that's the thing. You can't cycle. Stop it's hard. Well played. Ice Golem. Ah, vale, ahora necesito llegar a la torre porque recordemos que no tengo hechizo, ¿vale? You can put Hyger Chumoskis and take the Tesla. Hyger Chumoskis. Don't put Goblin Gang, he has Valkyrie and Poison. Yes, no. You will put Valkyrie, don't freeze. Just have main ward already? Yes, Valkyrie. Yes. Or not need only, it's Sparky in the back. Vale, vamos con calma, mira el daño que hemos hecho en el otro lado. You can Goblin Gang on the left side. He needs to respond to it. Don't think he has to unlock. Yeah. Watch out. Hands up. Freeze ready. No. No life. Bueno, no pasa nada, no. Another spark. Vamos a seguir con chispita. Watch out with the prediction. It's okay. Maybe. ¿No puede tirar minero? ¿Minor? No. Ogre Rider. And ready for the freeze. No, ready for the freeze. No. I think that you can't. Ah! If you froze earlier. Yeah, I just need to. Okay, defend this. And it's okay. Watch out with the prediction. Watch out. Do it. No tiene el montado, ¿vale? Simplemente para ciclar y tanquear. Freeze. Okay, no. Yeah. Okay. No, I have zap. Freeze and zap and it's just a cycle. No, it's enough. ¡Ojito a los duendes! Well played. Muy buenas, Scaren Cray. ¿Has jugado la Energy en directo? Sí, ahora mismo. Y le he dado una paliza a Valka en directo. Vale, pues... request a match for the guys. Vale, ahí tenéis petición de Surgical. Ahí está. Can you request a match too? Iba a pedir más también. Yo voy a darle otra con este mazo de demos, que tenemos 4-0. Ojito Dragonic contra... Los de OG dicen que tu análisis ha sido muy bueno. Hombre, la verdad que el análisis ha sido bueno, para que no nos vamos a engañar. Hemos usado el... Podría haber congelado ahí. Hemos usado el... Él se pensaba que iría a jugar... ¿Tendrá cohete? Tiene lockpick, ¿vale? Así que si tiene cohete me conviene que lo use con... Ah, no, tiene mago eléctrico que lleva. Vale, muy bueno ese tronco. Y creo que voy a hacer ahora un monta a horda de esbirros. O será muy arriesgado. Yo no quiero tirar chispita de atrás porque puede que tenga cohete. No, y no he congelado a la princesa. Ay... Podría haber hecho mucho daño ahora. No voy a hacer de mucho daño igual, pero no tantísimo porque no he congelado a la princesa. Y encima ahora tengo que defenderla, ¿vale?
Bueno, no puedo hacer nada con esa torre. Voy a perderla, seguro, ¿vale? Así que me voy a guardar el... La defensa para ahora, genial. He gastado mucho elixir, tenía que haber tumbado esa torre, ¿vale? Al no haber tumbado esa torre... Ahora tengo que... A ver si el monta decide si no ir a por la... Venga. Vale, mi mosquetera va a lidiar con la torre esa, genial. Ah, y el monta ha tanqueado a los duendes. ¡No! ¡Ah! Vale. Se nos complica el asunto. No tiene hechizo, pero tiene esa... princesa tan molesta. Que acaba con casi todas mis tropas. Y esto va a ser derrota. No vamos a poder ganar la partida. Porque no da tiempo a tirar la torre, aunque... ese mago eléctrico vaya a morir. Tenía que haber aprovechado más... el hielo. No haberlo usado cuando ahí no tenía casi elixir y haber congelado a la princesa hubiera sido algo mejor. Ojito... Well played. Dragonic que acaba con mate al play. Challenge. De Maskis and Freeze. Dragonet won. Dragonic is a pro player, he plays in TSG Revolution. No llegué que Sad. Bueno, casi la lío, dice Dragonic, al final se ha llevado la victoria. Y vamos a ver ahora a Matt jugando contra 24. ¡Oh, ojo! Look, he's pro player, ¿no? Ah, yes, he's good. He's from... Chinese clan. Pues Matt está jugando contra un jugador de la CR de China, ese globo que impacta. Y el tío tiene un GG Nice Counter. Yes, freeze too. Make a million freeze last cards. Freeze? There, if you freeze, it splits the tower. ¿Veis? Me ha atacado a hacer lo que... ¡Oh! Vale, no he dicho nada. Ha intentado hacer lo que os dije de poner la tropa alrededor de... No tiene absolutamente nada ahora mismo para parar. Alrededor del mago, lo que pasa es que el mago tiene daño en salpicadura y ha reventado todo. Bueno, pues esa torre la tiene perdida, se va con el montapuerco golem de hielo. Y va a usar el hielo ahora probablemente. No, decide guardárselo por una situación mejor. It doesn't have a big spell. Your Freemaski gets a lot of fire. Ahí Fran dice que él no tiene ningún hechizo, acaba de gastar la Valkyrie, entonces la triple mosquetera tiene bastante. Bastante valor. Watch aquí. Out because he is freeze. He can cycle to Valkyrie. Tiene hielo también el rival y aparte puede ciclar a Valkyria de nuevo, lo que sería bastante, bastante fastidioso para Matt. Ahí tiene los esqueletillos, le quedan dos cartas, espíritu y hielo. Y... ahí está ese hielo. Ese mago que acaba literalmente con las mosqueteras y lo que tiene ahora es una Valkyria para acabar con esas chispitas. And how do you stop the balloon later? Three maskets. Freeze. Vale, el hielo de Matt que ahora es bueno, no tiene que usar la descarga, para eso están los esbirros, no hace falta, el mago va a morir, la torre que cae, ojito porque empata la partida Matt con ese hielo. Duelo de hielo estamos viendo aquí entre Matt y 24. 24 es un jugador de la CRL China, vale, es un gran jugador. Y está jugando un mazo que es bastante curioso, tiene Valkyria, tiene mago y tiene hielo globo. O globo hielo, como queráis llamarlo. Bueno, ahí viene de nuevo la Valkyria. Golem de hielo para tanquear. El hielo que es muy bueno, no sé si lo suficiente. Matt que no puede tirar absolutamente nada ahora, porque si tira los esbirros se los va a comer ese mago. Tira el montapulcos para tanquear, aún así un par de esbirros caen. Y ojito porque se puede venir el hielo. Se puede venir el hielo, decide poner chispitas en el medio.
Espíritu y Hielo va a tener que poner a Valkyria en algún sitio. No llega suficientemente a tiempo. Eso va a pegar a la torre. No, zapea justo en el momento exacto. El hielo, que no sé si del todo bueno. Zapea también los duendes. Tiene que poner hielo a las mosqueteras. Y esto va a ser victoria para Matt. Solo tiene que tirar montapuercos con Ice Golem. Pero bueno, primero tiene que defender ese globo. No, decide que no es necesario. Ojito, un monta tiene que pegar. Y victoria para Matt. Matt está UP. Victoria para Matt, de este chico. Vamos a mostrar el perfil de 24. Really 20 victorias, 531.000 cartas de desafío. So good. Y Matt le acaba de dar un repasito con su mazo de monta. Your turn. De monta con. My first time playing with this deck. Primera vez que Frank va a jugar el mazo este, lo va a hacer aquí en directo, el mazo de mosquetera hielo. Y otro jugador que no sabemos de dónde será, pero tiene un escudito de Liga de Oro, así que por lo menos su clan es bueno. Vale, sale con minero. Fran decide salir con montapuercos. Y va a dejar ese minero que ahora lo quiero. Ojito, que se viene el mega caballero. Espero un poco a tirar la horda de pirros para que no se pase el puente. Pero para que haga el mayor daño posible antes de que ese mega caballero. Uy, un poquito precipitado ese zap. El mega caballero que va a llegar. Tiene que tirar los duendes. Y bueno, ha recibido un poquito de daño, tampoco es algo súper grave. Tenemos chispitas, tenemos triple mosquetera y tenemos ese hielo tan sorprendente que todavía no lo ha sacado. Y puede hacer de las suyas el hielo. He will have Infernal Dragon too, right? Yes. Debe tener Dragón Infernal y un veneno, serían las dos cartas que le estarían faltando aquí al colega. Tira el tronco. Y ahí está ese Dragón Infernal. No tiene ahora mismo el mago eléctrico. He will drop it now. No, now he can put it. He will jump. Ah, qué lástima. I have nothing now. Hug. Vale, tiene que poner el montapuercos. No, depende. Be quiet for the final dragon. Bueno, cicla muy rápido el mega caballero y tiene el mago eléctrico para el chispitas. Eso puede ser un problema para Frank. Y encima tiene el tronco también para la pandilla. Hay que gestionar muy bien este tipo de partidas cuando tiene tu rival counter para todas tus cartas. Tienes que decidir en qué momento tirar cada una y sobre todo en el... Pregunta si puede ganar esto. It's pretty hard. You are Surgical Goblin. You can do everything. Vale, de nuevo pone parte de las mosqueteras, intentando que juegue el veneno en la derecha. Ojitos a bandida, que se puede escapar. Vale, no va a ser necesario defender más. Ponemos el golem de hielo ahí para tanquear un poquito. Ahora no tiene el veneno para la horda de esbirros, así que un hielo ahora podría ser muy, muy doloroso. Muy bueno, muy bueno. El zap es bueno. Y ahí viene ese hielo, como decíamos. No. Ah, ok, bueno, los minions están locked on. ¿Kill it? Vale, 342, no va a tirar la torre, pero se va a quedar en 238. Tiene que tirar el mega caballero ahora, incluso con el mega caballero, el montapuercos debería ser capaz de dar un golpe. No, no da el golpe porque ha tirado el tronco. Ojito, porque no tiene. If you put a good goblin in, it's enough. Fuck. No, good. Bend it, bend it. No, qué lástima. Yeah, but it was a pretty hard matchup. Yes, also at the end I thought he would miner, but he poisoned nothing. Yes, well, I don't know why. It was pensábamos que iba a tirar el minero y directamente lo que hizo fue... Vale, ayer pusimos este mazo en la clase de ayer, lo inventamos aquí, y Matt lo ha jugado después, hoy con mi iPad, y ha conseguido 10 victorias, así que... It's not so bad. No, I played, I lost just against Lockbait, because... Claro, no tiene nada para el Lockbait, pero es un mazo que está bastante, bastante divertido, ¿vale? Él ha hecho una cosa, él lo ha cambiado, ¿vale? Cogió y le quitó el espíritu de hielo, y le puso el Zap, porque no tiene ningún hechizo. Mira, si antes lo decimos... Yes, you need one spell. Vamos a poner el recolector, no sé qué tendrá, y tiras a princesa atrás. Y dice, contra el único mazo que perdí fue contra el Lockbait. First art counter. Ah, no problem. Can still win. Jen? Yes, but maybe we'll take also the pump. Yes.
Lo había puesto en la derecha. Yes. It's not impossible. It's just hard. If you play good, you can win. I was looking for the freeze. Vale, el mago que va a hacer bastante, bastante daño. Y voy a tirar el zap. Put the zap to cycle to pump. Okay. But you need zap against his deck, that's the problem. Barbarian's OP. Los bárbaros son muy caros, sobre todo teniendo en cuenta que ahora con la princesa, con el príncipe oscuro, me los puede reventar. Sí, pero realmente, barbarians are not that bad. I played it before and I don't think that they are that bad. I think that you can, in a good deck, to bait fireball, to bait poison, I think that are good. Good defense against golem, against giant, against Ogre. Vale, me suena en el ofensivo. Así que, now I should put the... No, wait, I don't think that you... No. Because if you put the pump, you will take the tower. How? With Rascals? Yes. No. Could put Wizard. No. In double elixir you can, but in one elixir you risk so much. Okay, good spell going. Yendo. Yes. Vale, vino ahora completamente esa pandilla. No, you can split the Chumaskis and take the princess. No. Good. No, a good zap. No. Pretty hard. Sí, antes dice que contra el único mazo que ha perdido contra la Queen, le toca contra la Queen. Ah. Bueno, no pasa nada. Vale, vamos a hacer. Can you say Viva España? Viva España. Both at the same time. Okay. One. Count two. Down at three. One, two, three. Viva España. Okay, best of three against you. Against me? No, both of you. Ah, me. You versus Matt. Okay. One second. I make a deck. Vale, pues van a ponerse el deck y vais. Vais a ver un best of three entre Matt y Surgical. I'm ready. I will counter you. Okay. I'm ready. Request. And the Vodafone Academy. Mm-hmm. Yes, we can play there. ¿Lubri ha ganado Destru? ¿Lubri ha ganado? ¿Qué dices? ¿Ha jugado Lubri y ha ganado? No me lo creo. Lubri. Es santería, ¿eh? Que alguien me diga cómo hemos quedado. Spectators. Ah, yo already. ¡Hemos ganado! ¡Vamos! Muy bueno, muy bueno. Ojito porque todavía podemos. Pero que ha ganado Lubri, tío. ¿Qué clase de personas ha jugado existen para que le gane el Ubri? ¿Ha jugado uno sin manos o qué? El rival del Ubri en la... ¡Ojo Surgical Goblin! ¡Ojo Surgical Goblin jugando nuevo meta! Guille Manzana, hostia Guille Manzana. El capitán de la selección hawaiana. Según Charlillo. ¿Por qué me sale que estás jugando al Hearthstone? Porque sé quién no me lo ha cambiado. Estaba Dan Calo jugando al Hearthstone antes y no me lo han cambiado. Que nos sancionan, ¿por qué? Por llegar tarde, pero yo he llegado a tiempo, en verdad. Yo soy un pelín tarde. Joder, pero si hemos empezado cuando nos han dicho, ¿no? Claro, nos quieren ganar en los despachos lo que no nos pueden ganar en el campo. No, mentira. Es verdad que hemos llegado tarde. Vale, pues Frank contra Matt. Matt que está jugando un mazo de... Minero. ¿De minero? Estaba buscando si tenía alguna otra cosa que no fuera minero. I was looking for a giant. Matt jugando Miner Control y Surgical jugando un... monta Valkyria, tiene una cartita escondida Surgical muy graciosa, no le sirve mucho en este matcha, pero... Es que no sé si lo puedo cambiar yo. No. A ver.
No, es que no sé, no sé cómo se cambia. La verdad, eso me tiene que cambiar. Sekiam. No, vamos a hacer una Academy de Giants, pero en cuanto termine la Gamergy, ¿vale? Tenemos la Gamergy este sábado y en cuanto termine la Gamergy haremos el club, el clan. Ojito a esa torre bombardera. Para defender a los mineros. ¿Creéis que la torre bombardera se va a ver ahora con los nuevos valores? Ojito a esa bola predict de Surgical que acaba con los esbirros de Matt. Y bandida por otro lado para ejercer presión. Minero, esta vez no hay torre bombardera. Llega la Valquiria. Llega el espíritu de hielo. Esa defensa es muy buena. La Valquiria que no va a llegar. Y se puede venir montapuerco detrás a Valquiria. No, la Valquiria se va a pasear. Muy igualada la partida entre estos dos cracks. Tienes que poner Game Clash Royale. Ponme Game Clash Royale, Sekian. Me pone Dancalo encima. Después para encontrar el clip me vuelvo loco. Me puedo buscar Carlitos y no están los clips. Ojito, pone Valquiria por el otro lado. Los espíritus que han hecho un poquito de daño. La torre que ya está en 539. Y yo creo que un montapuercos Fireball ya puede acabar con la situación. Hace un predict de montapuercos Matt. Un predict que no le sale. Tira la bandida, sale con todo. Y va con el minero, ojito, porque por la derecha el Megasbirro está haciendo pupa, ¿eh? Otra, otra. Se queda ya en 648. Y de nuevo hace ese predict de monta. El monta sale por el otro lado. Y ya está la partida Fireball. Only counter. Montar OP. Torre bombardera, OP. Estás que gana Lubri. 1-0. Ahí está Estru que dice que ha ganado él. 1-0 para... Perdón, aceptamos a la audición. 1-0 para Surgical. A ver quién gana el segundo. Let's see. You can request me. Y Frank le dice a Matt que puede pedir. Ahí pide Matt partida. Se viene la segunda. Puede ser la victoria de Surgical o puede ser por el contrario el empate de Matt. Second option. Ojito que ha entrado Juanca. Tenemos a todo el equipo. La mitad lo tengo aquí, la mitad en el chat. Well counter, Matt. Matt es conocido en Surgical por ser en Giants por ser el niño counter. Ojito ese rayo. Se ha rayado. Y los pillos de Matt, ya a saber que aunque nos sorprende Matt ahora. Ojito Matt porque trae sorpresa. Y ojito Surgical es como el que tiene counter. El buen counter de Surgical que se esperaba el trío, ¿no? What did you expect? Ah, what I expected. I don't know, I just copied this deck from Royal Epic. Frank, que le ha hecho un mangue. Y ojito porque se viene el gigante esqueleto. Y Príncipe, tiene todos los counter aquí. Surgical, no le preocupa que tire más lo que quiera porque tiene counter para todo. Ojito, doble Príncipe. ¿Golem? Y puede tener un golem Surgical. Solo le falta una carta, pero es lo que más sinergia tiene con ese mazo. Y lo que sí le lleva un poquito de contra a Matt, ¿no? Lleva las flechas, lleva el tronco, lleva el rayo. Y es Giant. ¿Giant? Uh-huh. Matt dice que tiene gigante. Y ahí está ese gigante, gigante doble príncipe. Lo va a tener un poquito complicado el jugador italiano, ya que... It's not too hard of a counter. No. 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 Just lock arrows, lightning. Also arrows. No, also arrows. Because I don't have poison. Ah, no, but now if I draw my arrows, you can be ignored and I have nothing. Dice Frank que no está en counter porque no tiene veneno. I'm not saying it's not a counter, I'm just saying it's not impossible for him. Ojitos de príncipe, el tronco que es bueno, tiene que poner la pandilla. Y es que apenas ha tocado las torres todavía. Encima mago eléctrico. Dice que no es counter. No. Bueno, ojito que se viene Matt. Matt no se conforma, viene con todo, tira el barril por el otro lado. Frank que defiende el barril
con el Mega Esbirro para poder gastarse el tronco ahora en el ataque. Lo tira mismo para acabar con esas pillas. Arquero mágico, duendes de lanza. Y ese príncipe oscuro que casi que muere por el daño de la bomba. Ya tiene otro gigante esqueleto. Ojito porque se viene la contra de Matt. El príncipe que es bueno, no tiene tronco ahora. El arquero mágico está pegando a la torre. Tiene que tirar el príncipe oscuro en el puente. Y ojito porque Matt está jugando bastante bien. Ese príncipe oscuro no llega a ningún sitio. La horda de esbirros que acaba con el mega esbirro. Quedan 4 vivos. Como no los defienda vas a recibir daño. Tiene que tirar el mago eléctrico, muy buen mago eléctrico. Pero los duendes de lanza acaban con él. Tiene mucho elixir más, tiene que defender ese gigante. Se viene el gigante esqueleto, se viene el arquero mágico. Arquero que empieza a pegar a la torre. Tiene que ponerle un mega esbirro en la cara. Y ese tronco en ataque que es muy bueno. A ver si es capaz de parar Matt este pedazo de ataque. La bomba del... ¡Oh! La bomba del gigante esqueleto que acaba con casi todo. Y ojito porque no está siendo tan fácil como parecía a simple vista, ¿vale? Parecía un match muy asequible para Frank, pero parece que no es tanto como parece sobre el papel. Aunque tenga muchos hechizos, Matt tiene muchas tropas para tirar. El gigante esqueleto con su bomba casi que mata a todo lo que viene detrás del gigante. Muy buen mago eléctrico, tronco en ataque. Ahora no tiene tronco para defender el barril, recordemos. El tronco defensivo de Matt que también es bueno. Bomba que acaba con casi todo. E intenta hacer un predict de barril, Frank. Ahora viene el barril, lo va a predecir con el príncipe y el mega esbirro. Aún así consigue dar un golpecito más de esas pillas que no han muerto. Van a acabar con el mega esbirro. Y otro gigante que se viene ya. Gigante príncipe, tiene que defenderlo. Pone la horda, tiene las flechas, tiene elixir y caen esas flechas. Y esto yo creo que va a ser partida. No va a poder parar más de eso. Tira el tronco. El príncipe que tiene casi toda la vida. Y se puede venir el rayo ahora. Ahí viene el que da el primer rayo. Buen counter. Y 2-0 para Surigal para terminar este partido. Muy buena partida la que acabamos de ver. Matt ha defendido como un campeón esos ataques de Surigal, a pesar de que tenía dos hechizos para parar todas sus tropas. Y chicos, espero que os haya gustado el stream. Mañana intentaré traerme alguno de ellos. Están todos aquí en Málaga entrenando para las finales de Gamergy. Y tendremos tendremos la actualización ya mañana. Espero que sea antes de las 6. Para poder jugar las cartas nuevas. Y para poder jugar los cambios de balance que ha habido. Porque va a haber cambios de balance. Va a haber... van a cambiar los príncipes, van a cambiar el ariete, los esbirros, todo lo que comentamos ayer. Y van a cambiar también el clon y la cura. Así que mucha suerte en Gamergy, me dice Drowny. Muchísimas gracias. A vosotros os veo mañana. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Os dejo con Antoñito que se viene con su LOL. Que tengáis buena tarde. Bye, guys. Adiós. Bye.